Nosotros ya vamos haciendo la invitación. Domingo 28 de julio, 14 horas, en el Salón de Juegos del Skatepark del Parque O'Higgins. Hablábamos de un lugar que es muy conocido, de la ciudad de Mendoza. Allí se va a llevar adelante el torneo oficial de Chacruc 2024, torneo de ajedrez hexagonal. Vamos a hablar con Leonardo Bucchio, que es diseñador y fundador de The Signum Signum, que lo tenemos ahí en una comunicación. Leonardo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien ustedes? Todo bien. Bueno, tratando de entender, mira, te voy a decir y te voy a ser sumamente honesta, mira, apareció esta información de este torneo y yo no tenía mucho en mi cabeza de qué se trataba. Así es que te vamos a pedir, Leo, que nos cuentes un poquito de qué se trata, pensando en toda esa gente como yo que no tiene mucho conocimiento de esto que es el Chacruc. ¿De qué se trata? Genial. Bueno, en resumidas cuentas, es un juego de estrategia por posicionamiento y por turno, que es, como se podría decir, de la familia del ajedrez. Está inspirado en el ajedrez. Se tiene muchas cosas similares, solo que intenta simplificar, facilitar muchos conceptos y muchas formas, mucho el comienzo para los jugadores que recién empiezan con este tema de la estrategia. Algunos cambios pequeños y algunas optimizaciones en el diseño para intentar que sea mucho más ameno y más fácil ver y leer el tablero. Bueno, en Mendoza, ¿cuánta gente hay que practique esto? Porque, bueno, estamos hablando de este torneo que se va a realizar. Me imagino que es algo que está creciendo en cuanto a público que lo practica, digo, creciendo. ¿Cuánto entienden ustedes que ha crecido en este último tiempo y desde cuándo se practica? Y nosotros comenzamos en 2017 en el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, que justo se dio en Mendoza, en el parque. Sí. Y bueno, ahí empezamos a testearlo y la verdad que los niños, los grandes, lo hacían naturalmente, ¿no? Aprendían, no hacía falta explicarles tantas cosas porque ya tenían un poco la idea del ajedrez, y bueno, los que no, también les parecía simple leerlo. Y bueno, ahí comenzamos, y empezó a agrandarse un poco la comunidad, y lo estuvimos presentando en varios eventos, entre ellos fue el más importante en el 2019, la EVA Mendoza, que es donde se reúnen los desarrolladores locales. Y bueno, nosotros, si bien no somos completamente un videojuego convencional, como la también está creciendo y se juega entre muchas personas en internet y de manera digital, sobre todo. Nosotros, bueno, nos presentamos, participamos y fuimos testeados por muchos jueces que eran personas que eran desarrolladores internacionales y nacionales. Y la verdad que nos sorprendió, les impactó y lo valoraron bastante bien y nos dieron el premio al mejor juego. Bien. En ese momento fue cuando se empezó a hacer popular. Bien. Te preguntábamos un poco cómo es. Contanos un poquito, entendemos, bueno, si hay que buscar similitud, vos bien lo decías y nosotros también hacíamos reseña esto de que es parecido al ajedrez, pero ¿en qué se diferencia, ¿no? Nosotros sabemos tablero diferente, pero al menos contanos vos cómo es el juego en sí. Ahí está. Bueno, nosotros también, viendo el ajedrez, veíamos algunas cositas que nos gustarían mejorar y fuimos testeándolas, probándolas. Y bueno, también confiando en la geometría del hexágono, que es una geometría bastante avanzada. De hecho, hay varios estudios que indican que es óptimo al lado del cuadrado. Tiene muchas facilidades y no solamente eso, sino que aprovechamos el hexágono para introducir nuevos movimientos que sean más fáciles de leer. En el ajedrez existe una pieza clave que es el caballo, pero que el movimiento desde chiquito, cuando sos chico, empezás a jugar, cuando comenzás, como que es una L el movimiento que haces. Y también te enseñan que salta. Claro. En realidad, bueno, el chacruc sirve para explicar este personaje, ¿no? Y nosotros, adaptando este caballo, una pieza que maneja, o sea, el hexágono mismo, pero se agranda en otro hexágono. Entonces se introduce en la figura de fractal y al ojo es muy fácil de ver. Entonces
El caballo, en vez de ser una figura compleja en la que hay que aprender una L ficticia y después no se puede ver fácil en el tablero, en este juego, en el Chacru, el caballo pasa a ser una pieza fácil de leer y predecible. Entonces, un poco más limitado, tiene una función similar y es más fácil de entender por qué existe y qué función tiene este caballo, ¿no? Sin duda. Bueno, Leo, contanos un poquito. Ahí estábamos viendo algunas imágenes. ¿Existe el tablero físico? ¿Es físico y virtual? Bueno, por lo que vimos, entendemos que sí también, pero bueno, contanos un poquito cuántas piezas tiene, cuáles se entiende que son las piezas que tienen más poder sobre otras, no sé cómo sería la definición exacta. Genial, genial. Sí, sí, existen las dos versiones. Está la versión digital y la versión física. Las dos tienen mucho desarrollo, si bien no está completamente terminado, las dos ya se pueden jugar, las hemos usado en torneos. Uh-huh. Y también hace posible que podamos hacer torneos híbridos, o sea, gente que va presencial, pero que puede jugar contra otras personas que estén en otros países. Entonces, qué bien. Es más fácil de acceder. Disculpa, no te escuché. No. Y decía, ¿cuál es la pieza más importante, la que tiene de pronto más poder sobre otras? Ajá. Bueno, como te contaba recién, el concepto más cambiante, la pieza que más cambia y que más novedosa es el caballo. Uh-huh. El resto de las piezas tienen una función similar. Sí. Entonces es muy fácil traspasar los conceptos del ajedrez a este juego. Ah, claro. Pero básicamente son las direcciones más simples para cubrir todo el tablero. Uh-huh. Son 90 grados, 45 grados y 30 grados. Con esas tres direcciones cubrimos todo el tablero y tenemos todas las piezas. En ese sentido es igual al ajedrez. Claro. Entonces los ajedrecistas normalmente se adaptan en un segundo a este tipo de juego. Entonces tampoco es que se necesita estar entrenando tanto para decir, bueno, me pruebo en este torneo y gano. Claro. Sino que más bien es decir, ¿cuánto me puedo adaptar? Leo, contanos un poquito cómo es que hacer para participar de este torneo. Bueno, lo decíamos, es este próximo fin de semana, domingo 28 de julio. ¿Cuántas personas pueden participar y cómo deben hacer para ser parte del mismo? ¿Para ir a jugar y también para ir a verlo? ¿Se puede? Excelente, sí, se pueden las dos cosas. Se puede ir a jugar y a ver. Es importante que vaya gente a ver porque, bueno, no siempre se animan, pero es interesante que aprendan y observen. Uh-huh. Y bueno, la idea es adaptarse a través de un link. Ahí yo tengo organizadores allá en Mendoza, unos amigos que me están ayudando, y la idea es anotarse a través de ellos, pero simplemente con entrar a Instagram, a Chacruc. Uh-huh. Está en Instagram como Chacruc Ajedrez o Chacruc Chess. Uh-huh. Ya ahí con un mensaje ya se pueden anotar en el torneo. Bien, para que lo vayamos teniendo en cuenta, ¿el precio de la inscripción? El precio de la inscripción son 2.000 pesos y hay 50.000 en premios, así que... Bien, y aquel que quiere participar, bueno, ¿cómo tiene que hacer? ¿También tiene que pagar una entrada? ¿Cómo es? El que quiere ir solo a mirar y va a ser gratis. El que quiere participar y jugar va a tener ese precio de 2.000 pesos. Muy bien. ¿Cuánta gente entienden ustedes que tiene como límite la participación del torneo? El límite son 40 jugadores. Bien. Pero hay espacio todavía. Bien, entonces bueno, les pedimos que se sumen a las redes y por ahí por supuesto tienen la información para saber cómo participar. ¿Cuánta gente hay que practica? ¿Tienen más o menos un número de cuánta gente practica esto en la Argentina? Y deben haber unas 200 personas. Igualmente ahora yo estoy en Perú, ¿no? Y sí. Sigo viajando, mostrando el juego y ahora estamos introduciendo en una escuelita, probándolo, testeándolo. Así que cada vez nos hacemos un poco más y la idea, bueno, en un momento que se haga más conocido, seguramente será mucho más. Bueno, Leonardo, nosotros te agradecemos este rato con nosotros para hablarnos de este torneo que se va a hacer en unos días aquí en la provincia de Mendoza y ojalá se vayan sumando a algunos más, no solamente para participar, sino sobre todo también para conocer de qué se trata Chacruc, ¿no? Nos parece realmente interesante y bueno, que esta propuesta finalmente tenga un torneo en Mendoza realmente es muy lindo. Muchas gracias y mucho éxito. Muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo. Un abrazo a todos. Salud. A ustedes, muchas gracias. Leonardo Bucchio, diseñador y fundador de Signum Signum. Bueno, hablándonos de este torneo oficial de Chacruc 2024, repasamos. Él nos decía, pueden buscarlos en las redes, Chacruc 2024.
ajedrez. También la posibilidad de tener más información, de conocer de qué se trata, y aquellos que tengan curiosidad y no lo conozcan se pueden arrimar a ver. Para aquellos que quieran ir a ver el torneo es gratuito, y para aquellos que quieran participar la inscripción es de 2.000 pesos. Se pueden inscribir hasta el 25 de julio, ¿sí? El cierre es a las 13:50. Y después será de más caro el valor. Hasta ese día, 2.000 pesos y después 3.000 pesos. El evento será el próximo domingo en el Salón de Juegos del Skatepark del Parque O'Higgins. Están todos invitados. Realmente muy interesante esta propuesta que se suma a esta grilla de opciones, ¿no?, que tenemos aquí en la provincia de Mendoza. Nos vamos a la pausa. Ya regresamos. Tenemos más para compartir con ustedes. Y si quieren comunicarse con nosotros, ya lo saben, 2615-727861. Ya volvemos.